¿Qué tal? Muy buen día. Es para mí un gusto presentar a nuestra ponente del día de hoy, que nos viene a presentar la segunda parte, nos viene a presentar los casos clínicos de carcinoma vasocelular. Es la segunda parte del servicio de dermatología de la semana pasada. Y es un honor para mí presentar a la doctora Miriam Elizabeth Hernández Holguín. Ella es dermatóloga egresada del Hospital General de México. Doctora, bienvenida. Al finalizar la ponencia le haremos llegar las preguntas que se vayan generando en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y en las subsedes que se conectan. Y bueno, sin más por el momento, doctora, adelante, el foro es de usted. Ok, gracias, buenos días. Para mí es un gusto estar con ustedes. Y bueno, como bien les comentaba, vamos a continuar ahora esta vez con casos clínicos del tema de cáncer de piel. Principalmente dos, que es el carcinoma vasocelular, el tipo de cáncer de piel más frecuente, como ya lo vimos en la sesión anterior, y el melanoma, que es el tipo de cáncer de piel pues de mayor agresividad. Entonces, vamos a comenzar. El primer caso clínico es un paciente femenino de 60 años de edad. Es originaria y residente de la Ciudad de México, comerciante, y bueno, acude a consulta con la siguiente dermatosis. Esta es una dermatosis localizada que afecta parte de la pared y ala nasal derecha, constituida por esta neoformación de aspecto placa, con borde perlado. Al centro podemos ver una úlcera, y él ya refiere que inició hace un año con un granito, así lo refiere, el cual creció con el tiempo y ocasionalmente tuvo periodos de sangrado y posteriormente formación de costra. Entonces, ¿podemos decir cuál es el diagnóstico de esta paciente? Los tipos de diagnóstico en este caso, como ya lo había en la sesión anterior, es un tumor maligno de origen epitelial exclusivo de la piel. Va a tener un crecimiento lento. Esto es muy importante porque la evolución de este cuadro puede ser a veces de un año a más. Y aunque rara vez va a producir metástasis, esto en el menos del 1%, tiene la capacidad de destrucción local de la topografía que esté invadiendo y puede comprometer extensas áreas de tejido, por ejemplo, en la nariz, que es una de las topografías más frecuentes, el cartílago y en ocasiones hueso. Los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes para presentar este tipo de cáncer? Bueno, entre estos tenemos los más importantes: la luz solar, es decir, la exposición solar de rayos acumulativos desde la infancia hasta que el paciente presenta la lesión. Y otro factor muy importante es el fototipo, es decir, un fototipo claro. En este caso, por eso aquí les pongo que piel blanca, que son los fototipos pues más susceptibles. Y bueno, además, una piel blanca más la exposición solar crónica obviamente nos va a dar una mayor susceptibilidad a presentar cáncer de piel. ¿Cómo podemos prevenir esto o qué factores podemos encontrar para la prevención? Para este tipo de cáncer, muy importante, aquí hay un error, perdón, es evitar la luz solar. La luz solar, ¿por qué? Porque este es el factor más importante y lo tenemos que evitar entre las 11 principalmente de la mañana y las 15 horas. Esto es siempre. Por eso la recomendación es aplicar filtros y pantallas solares cada 3 a 4 horas. Utilizar también ropa que cubra las áreas fotoexpuestas. Actualmente existen ropa que ya trae protección ultravioleta, así como sombreros de ala ancha y lentes oscuros. Todos estos factores físicos los podemos encontrar ya con protección hacia la radiación ultravioleta. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación en el primer nivel? Bueno, obviamente la detección oportuna, y de todas las lesiones de piel, sobre todo nos debe de llamar mucho la atención que no cicatricen en aproximadamente de 4 a 6 meses, porque estos granitos, como les llaman los pacientes o como llegan con nosotros, pues dicen, no cicatriza, está persistente sobre todo de 4 a 6 meses,
Y otro dato muy importante es que van a sangrar con facilidad. Este tipo de tumores no duelen, por eso al paciente no le espanta tanto. Y la topografía más frecuente es en cara, aunque en algunas otras ocasiones los podemos encontrar en tronco. ¿Cómo voy a realizar el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico es más importante con la clínica. Sin embargo, una vez que tenemos la sospecha, es muy importante una revisión con el dermatoscopio y si tenemos los datos que nos orienten hacia un carcinoma vasocelular, pues lo más indicado ante la sospecha de este es la realización de una biopsia, ya que este nos dará el diagnóstico de certeza. Clínicamente, bueno, clínicamente, ¿cómo lo vamos a encontrar? Se presenta como una placa o úlcera, puede ser del color de la piel o incluso a veces están pigmentados, por lo que lo confunden con algún tipo de lunar. Pueden presentar telangiectasias en su superficie, es decir, estos vasitos muy pequeños, y si los vemos con el dermatoscopio decimos que son arborizantes, porque como de un punto van a nacer varios vasos como ramificación. La fotografía más importante es alrededor de los labios, en el que sí es dato o no de carcinoma vasocelular o de una lesión pigmentada. Y de aquí lo más importante también, tener una buena biopsia de piel. Entonces, de aquí con la biopsia vamos a confirmar el diagnóstico. Generalmente la tomamos en sacabocado o en algunas ocasiones pues con bisturí. De esta manera nos pueden indicar cuál es el subtipo histológico y de esta forma poder dirigir el tratamiento, el pronóstico y las probables recurrencias. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento del carcinoma vasocelular? Bueno, el más importante y el más indicado es la cirugía. Este es el tratamiento de elección, ya que según las guías clínicas, pues le debemos de dar cierto margen dependiendo del tipo histológico. Sin embargo, para pacientes que no son candidatos a algún tipo de cirugía, entonces tenemos algunas otras opciones, como cuáles. Bueno, inmunomoduladores, en este caso tenemos la aplicación tópica de imiquimod en diversos esquemas que son tratados por el dermatólogo, y la quimioterapia tópica, en este caso el 5-fluoracilo tópico, que también tienen esquemas muy específicos. Otros tratamientos alternativos son la crioterapia o criocirugía, en las que, bueno, utilizamos nitrógeno líquido, pero con mayor tiempo y mayor ciclos de congelación y descongelación, y la radioterapia, que también ya contamos con parámetros establecidos. Entonces, de criterios de referencia de este carcinoma, tenemos carcinoma vasocelular de bajo riesgo, enviarlo a segundo nivel, y el de alto riesgo a tercer nivel. Sin embargo, para poder definir qué es de bajo o de alto riesgo, existen criterios tanto topográficos, histológicos y bueno, si tiene afección o no a los nervios o afección ósea. Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre que tengamos la sospecha de la presencia de un carcinoma vasocelular, es enviarlo al dermatólogo, independientemente si se trata de bajo o de alto grado. Entonces, tenemos después del tratamiento, pues es muy importante, no queda ahí en el tratamiento, ya sea quirúrgico o tópico. Necesitamos llevar un seguimiento. ¿Por qué? Porque puede tener algún tipo de recurrencia. Entonces, en los pacientes de alto riesgo se recomienda la vigilancia cada 6 meses, por lo menos durante los primeros 3 años y posteriormente anual. Y bueno, los de bajo riesgo, cada año. Este seguimiento y vigilancia se recomienda por lo menos durante los primeros 5 años, ya que es el periodo en donde pueden presentar recurrencias. Por esto, a pesar de que ya se trató, un paciente que ya presentó carcinoma vasocelular tiene un mayor porcentaje de presentar otro carcinoma vasocelular. Parte de su tratamiento es utilizar la protección solar
y muy importante la autoexploración de por vida, porque en cualquier momento puede presentar otra lesión de estas. Y bueno, según las guías de práctica clínica del CNTEC, pues tenemos el algoritmo que nos define por las lesiones clínicas, la sospecha clínica, y si nos parece, pues entonces tenemos que proceder a realizar una dermatoscopía, la toma de biopsia y bueno, ya una vez con la biopsia, clasificar dentro del parámetro. Una paciente femenino de 72 años de edad, quien presenta una dermatosis localizada a la cara en la mejilla derecha, constituida por una neoformación de aspecto macular, pigmentada. Si observamos, este pigmento es heterogéneo, en algunas áreas de color negruzco, algunas otras café oscuro, café claro, está asimétrica y los bordes son irregulares. Esta paciente presenta la dermatosis de 9 meses de evolución, la cual inició como una mancha oscura que posteriormente fue aumentando de tamaño y cambiando de color. Entonces, ¿cuál es la impresión diagnóstica? Bueno, podríamos pensar en un evo, pues no, por las características irregulares que ahorita vamos a profundizar en ellas. Una mancha postinflamatoria, pues tampoco, porque esta es de menor intensidad del pigmento y previamente tuvo que haber existido algún tipo de lesión eritematosa. El lentigo o traumática, el lentigo solar, que estas son muy frecuentes, son uniformes y no tendrían el pigmento heterogéneo. Entonces es un melanoma cutáneo. Bueno, el melanoma cutáneo es el tumor maligno, el cual se desarrolla a partir de los melanocitos. Este tiene un crecimiento temprano lento, donde si lo detectamos a tiempo, es curable y se puede retirar oportunamente. Predomina en la población de piel blanca, con fototipos claros, y tiene relación con la latitud y la exposición solar. El melanoma es la causa más frecuente de piel en países desarrollados como Estados Unidos, Escocia, Canadá o Australia, que también influyen mucho las condiciones climáticas de latitud y el fototipo claro. Y bueno, a pesar de que actualmente el diagnóstico se hace cada vez más temprano, continúa siendo para nosotros una de las primeras causas de muerte respecto a las enfermedades de piel. ¿Qué datos clínicos fueron de utilidad para el diagnóstico? Bueno, aquí es muy importante que el color heterogéneo es una de las características, la asimetría y la irregularidad de los bordes. La asimetría, es decir, si nosotros estudiamos a las lesiones pigmentadas, tenemos que valorarles el ABCDE. Entonces, el A es de asimetría. Si partimos la lesión por la mitad, esta tiene que ser asimétrica, como en el caso de nuestro paciente. Los bordes. Al ver los bordes de esta lesión pigmentada son irregulares y mal definidos, a diferencia, por ejemplo, de un evo, que si lo observamos tiene los bordes muy bien definidos. El color heterogéneo. Bueno, esto quiere decir la variación de color, diferentes tonalidades que pueden ir desde marrón, café, negro, incluso a veces áreas rojizas o azuladas. Datos muy importantes para el melanoma. El diámetro. Una lesión pigmentada mayor de 6 milímetros, entonces nos pueden hablar de un dato de malignidad. Y la evolución, es decir, si se ve diferente del resto y ha presentado cambios de tamaño, forma o color en los últimos meses. Aquí tenemos una imagen donde podemos observar todo lo que les acabo de explicar. Por ejemplo, la A, si esta lesión la partimos por la mitad, en cualquiera de los lugares o de los cuadrantes, en ninguno va a ser simétrico. Esto es asimetría. El borde, este borde es muy irregular. No vemos un círculo, un óvalo, nada de eso. Estos bordes se pierden. El color, aquí observamos diferentes colores, algunas áreas más pigmentadas,
otras más claras. Ajá. El diámetro, que debe de ser mayor de 6 milímetros, aunque la solución que hay en los... afortunadamente los casos de melanoma. Ahora, ¿cuáles son los tipos de melanoma cutáneo? Bueno, tenemos principalmente el melanoma de extensión superficial, el melanoma nodular, el melanoma lentigo maligno y el melanoma acralentiginoso. De estos, el más frecuente es el de extensión superficial, que comienza como una mancha y es de crecimiento lento, inicial en meses. El melanoma nodular va a ser una lesión pigmentada con crecimiento muy rápido y este va a tener en particular la capacidad de invadir desde el inicio. ¿Por qué? Porque tiene un crecimiento vertical. Entonces, de esta forma va a ser más fácil que llegue hacia otras estructuras, además de la piel. El melanoma lentigo maligno, este puede permanecer in situ por periodos muy largos y, bueno, son más comunes en personas mayores de 60 años por esta misma razón. Y el melanoma acralentiginoso, que es el menos frecuente, sin embargo, nosotros sí lo observamos mucho en el hospital general, donde vemos que va a afectar principalmente palmas, plantas o alguna lesión en el dedo, así como la uña o periungueal. Aquí tenemos algunas imágenes. Este caso, pues sí es de uno acralentiginoso que afectó todo el dedo, la lámina, el lecho y bueno, ya podemos ver este signo que se llama de Hutchinson. Cuando invade la piel, más agresivos, aquí tenemos la imagen y esta sí es una lesión pigmentada. Bueno, ¿cuál es el principal factor exógeno asociado al riesgo de desarrollar melanoma? Pues principalmente la exposición solar. Ajá. Pero esta es una exposición solar que tiene que ver mucho que sea intermitente. Por ejemplo, en periodos de vacaciones donde nos exponemos por periodos prolongados pero intermitentes al sol, estos serían factores de riesgo para el melanoma. Por eso la importancia de la fotoprotección. Y bueno, también tenemos, además de la exposición solar, la radiación, donde influye la latitud, la estación del año y la hora del día. Como les mencionaba, pues obviamente entre las 10, 11 de la mañana a las 3 de la tarde o 4 de la tarde es cuando tenemos mayor exposición solar y debemos evitar pues la exposición al sol. En la estación del año, pues sobre todo primavera-verano, donde puede ser mayor la radiación. Y esta, como les decía, tiene mucho que ver con la quemadura solar en cualquier momento de la vida. ¿Qué otros factores que no necesariamente son el sol? Bueno, tenemos también el uso de las camas solares, las lámparas de bronceado que están tan de moda ahora, pues son muy malas porque a largo plazo nos pueden producir melanoma. Y bueno, pues la exposición, sobre todo el riesgo es más significativo cuando ocurre antes de los 35 años. Por eso la importancia que desde niños pues tengan una adecuada educación acerca de la fotoprotección. Y bueno, aquí les menciono lo que les decía, el patrón de exposición solar intermitente con periodos recreativos. Y estos pues son principalmente en la niñez y la adolescencia. De aquí, este es uno de los puntos más importantes para poder prevenir a edades tempranas la presencia de un melanoma a edades más tardías. Y bueno, ¿cuál es un factor de riesgo importante para el desarrollo? Ya lo repasamos. Y bueno, ¿cuáles son los signos de alarma que se deben advertir en una lesión pigmentada? Ya lo comentábamos, el aumento de tamaño, aumento de volumen de un nódulo, es decir, una lesión que tenga un crecimiento de forma rápida y pigmentada, que presente dolor, aquí sí pueden presentar dolor a diferencia del carcinoma vasocelular, también pueden presentar ulceración y o sangrado.
datos muy importantes. Bueno, aquí están básicamente los mismos datos, que pues esta es de la referencia de la guía del CENETEC. ¿Y cuáles son las características fenotípicas de los individuos con el riesgo de desarrollo de melanoma? Pues aquí tenemos todas, porque más de 50 a 100 EVOS es un paciente que debe estar en vigilancia, porque en cualquier momento cualquiera de esas lesiones pigmentadas puede evolucionar a un melanoma. ¿Quién va a cambiar o qué lunar va a ser el que va a cambiar? No lo sabemos, por eso la importancia de la vigilancia. Pelirrojos o rubios, ojos azules, que tiene que ver con un fototipo claro, 1 o 2 de Fitzpatrick. Y bueno, aquí está tal cual de la guía de referencia del CENETEC, ¿verdad? Personas de fototipos claros, y de estos 50 a 100 nevos, tenemos que buscar alguno atípico clínicamente o displásico histológicamente. Entonces, tres medidas que debemos de otorgar a la población general acerca de la protección solar. Bueno, muy importante la fotoprotección física. Además del protector solar, debemos de utilizar sombrilla o paraguas que nos cubra del sol, la ropa protectora, que incluye además, bueno, actualmente hay playeras que tienen ya protector contra la radiación ultravioleta, sombreros, sobre todo un sombrero de ala ancha. ¿Por qué? Porque si nos ponemos una gorra, pues nada más estamos cubriendo una porción de la cara. Entonces sí se requiere un sombrero de ala ancha para poder brindar protección a toda la cara y pabellones auriculares. También camisas de manga larga, pantalones largos. ¿Por qué? Porque esto es una medida preventiva primaria y que está al alcance de toda la población. También tenemos el protector solar, que es en diferentes vehículos, la crema o en geles, y la aplicación de forma constante, que debe ser cada 3 o 4 horas. Y la efectividad de este protector solar puede verse afectada o reducida, pues obviamente si se aplica inadecuadamente, porque no nos va a proteger durante el tiempo necesario, alguna falla en la reaplicación de forma frecuente o pérdida del producto por la transpiración. Por ejemplo, cuando estamos en la playa, pues requerimos una aplicación cada 2 horas, incluso a veces cada hora, porque nos metemos a la alberca o estamos transpirando. Y la fricción de la ropa o la natación. Entonces, como recomendaciones de las guías del CENETEC de práctica clínica, tenemos la reducción de la exposición directa e intensa al sol entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde. Este es el horario en el que nos debemos de proteger o cabinas de bronceado, porque aunque están de moda y al momento nos pueden brindar pues algo estético, posteriormente es un factor de riesgo para el melanoma. Y bueno, todos los medios físicos contra la radiación ultravioleta. Se recomienda un protector solar de amplio espectro mayor de 30 de factor de protección solar. De 30 a 50 es lo ideal actualmente, y hay que medir, hay que aplicarlo en una concentración que quede una capa uniforme tanto en cara, manos, brazos o todas las áreas expuestas al sol. Y reaplicar, muy importante, en promedio de 3 a 4 horas. También como recomendación tenemos vigilar la historia de cambio en algún nevo, si tiene cambio de color, de tamaño, si está teniendo elevación de la lesión, los bordes si son irregulares o si en alguna ha presentado algún tipo de sangrado, pues acudir de inmediato al médico. Entonces, aquí otra pregunta. ¿Las siguientes condiciones se han considerado en individuos con alto riesgo de melanoma? Excepto, pues vamos a ver que la presencia de un nevo displásico y de 30 a 50 nevos comunes, ese no es un dato de alarma, quedamos que son de 50 a 100 nevos. Pero si tenemos alguno displásico, bueno, solo requiere vigilancia.
no tiene un alto riesgo, entonces no hay que confundirnos con otros datos. En pacientes post-trasplantados, esto sí es un alto riesgo, síndrome de melanoma familiar o radioterapia en la infancia. Aquí están, según los niveles de evidencia, pues los criterios de alto riesgo de médicos es riesgo de post inmunosupresor. El ultravioleta y soralenos, que es UVA, por ejemplo, para psoriasis, el antecedente en la infancia de recibir radioterapia, son los criterios de alto riesgo. Y bueno, también aquí, ¿qué es lo que debemos de hacer en estos pacientes que tienen alto riesgo? Si nosotros identificamos uno de estos factores, inmediatamente lo debo de referir al especialista, al dermatólogo. ¿Por qué? Porque ya entonces el dermatólogo podrá estudiarlo con el dermatoscopio y elegir si alguna de las lesiones pues es displasia o puede ser ya melanoma. Esto debe de ser oportunamente, dentro de las siguientes 2 semanas de evaluación debemos de estarlo enviando al dermatólogo. Y otra recomendación muy importante, educar al paciente acerca de las lesiones sospechosas. Este ABCDE yo se lo debo de enseñar a mi paciente para que él esté alerta y atento si presenta cambio en alguna de las lesiones. El paciente, ¿verdad?, debe de tener una inspección corporal total, debe de tener fotografías corporales. ¿Por qué? Porque de esta forma tenemos la evidencia de la lesión, entonces lo recomendable es tomar una fotografía con la respectiva medición de la lesión y tener un registro adecuado. De esta forma tenemos la evidencia de cómo va cambiando alguna lesión o quizá no esté cambiando. Y la dermatoscopía, si es que es requerida. Que bueno, esta siempre es recomendable en cualquier tipo de lesión pigmentada o neoformación que aparezca en la piel. Y es importante reconocer que solo el 50% de los melanomas se van a desarrollar de nevos preexistentes. Es decir, la otra mitad va a aparecer en lesiones de novo. No podemos prevenir en todos los pacientes, pero sí en una gran mayoría, en la mitad, podemos llevar a cabo estas medidas de prevención. Y bueno, aquí lo que les decía, las fotografías secuenciales y muy importante la autoexploración. Esto porque el paciente puede identificar y acudir de forma oportuna con el médico o con el dermatólogo. Y en pacientes de alto riesgo, pues cada 3 meses. Para el melanoma también nos recomiendan un algoritmo, ¿verdad? Pues en la población adulta para la prevención y sobre todo la detección oportuna del melanoma en los adultos. Entonces, debemos de tener las medidas de protección solar. Existen además si tiene o no factores de riesgo para presentar el melanoma. Y bueno, de ahí también realizar la evaluación de E, una alteración, por lo menos en podemos emplear entre el paciente. Es un tema muy complejo, creo que faltarían más sesiones como esta. Tuvimos un pequeño problema con la gente de Oaxaca, esperemos que logremos contactarnos con ellos próximamente o que nos hagan llegar las preguntas que se les generaron. Okay. Y sí nos llegaron 3 preguntas a través de nuestro canal de YouTube. La primera doctora dice, soy una paciente con cáncer, no quiso dar su nombre, y dice que está en tratamiento. Ella pregunta que si tendrá una cicatriz después del tratamiento. Sí, evidentemente, siempre que, bueno, no sabemos qué tipo de tratamiento esté, pero generalmente son agresivos. Es decir, ya sea la cirugía, pues realizamos una resección y siempre queda una cicatriz. Por otra parte, si es otro tipo de tratamiento, radioterapia o tópico, también quedan cicatrices, pero estas pueden mejorar con otro tipo de tratamientos para la cicatriz, pueden mejorar a lo largo de 1 año. Entonces aquí muy importante para esta paciente recordar que yo sé que nos importa la cosmesis a todos, la cosmética o cómo vamos a quedar. Sin embargo, aquí lo más importante es
llegar a la curación del cáncer y bueno, pues sí, también buscar la mejor forma que quede estéticamente y dar un tratamiento, pero creo que aquí lo más importante es eliminar por completo el cáncer. Así es, primordial. Uh-huh. Y la misma persona pregunta que cuáles son las posibilidades de que el cáncer vuelva, yo creo que en caso de que sea exitoso, ¿no?, el tratamiento. Bueno, pues varía, ¿no? Varía tanto a lo largo de los años, pero en 10 años pues tiene un porcentaje hasta del 10% de que vuelva a presentar otro cáncer, pero pues no sabemos quién vaya a ser ese paciente, o sea, ella puede seguir y no volverlo a presentar. Ok, doctora, y finalmente, otra persona nos dice que qué diferencia existe entre un sarcoma de Kaposi a un sarcoma de piel. Bueno, este también son neoplasias de la piel, son tumores, pues también malignos de la piel, y bueno, el sarcoma de Kaposi es una neoformación que se presenta sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes en específico con VIH, y el sarcoma de la piel, bueno, pues es hablar de una extensa gama de otro tipo de sarcomas. Pero bueno, pues la diferencia sería que el Kaposi lo encontramos principalmente en pacientes VIH, aunque existen otras variedades que no están asociadas al VIH. Ok, bueno, esas fueron todas las preguntas, doctora. Vamos a consultar, creo que parece que no llegó ninguna. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo su presencia en esta videoconferencia, en estos casos clínicos, un tema muy interesante. Agradecemos también, extendemos la felicitación a todo el equipo de dermatología que nos acompañaron en este par de videoconferencias. Y bueno, doctora, no sé si para finalizar guste hacer un último comentario. Bueno, sí, aquí nada más recalcar la importancia de la fotoprotección, porque como vimos, bueno, desde la sesión anterior y esta vez, mucho del cáncer de piel lo podemos prevenir con una adecuada fotoprotección. Entonces, una adecuada educación al paciente y, pues, sobre todo, habituarnos, que se nos haga un hábito, parte de nuestra vida, aplicarnos el protector solar antes de salir de casa, reaplicarlo cuando vamos a exponernos al sol, no nada más cuando vamos a la playa o cuando tenemos que salir a algún tipo de evento que vamos a estar expuestos al sol, no, sino convertirlo en un hábito diario, porque aunque esté nublado, aunque esté nevando, la radiación ultravioleta nos... ...de neurología de aquí del Hospital General de México. Es la doctora Claudia Elisa Alfaro Tapia y nos presenta el tema Crisis Única, Toma de Decisiones. Por nuestra parte fue todo. Les agradecemos nuevamente que hayan estado con nosotros, a la doctora Miriam. Y gracias. Esto fue una producción de HGMTV y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.